Yo voy a ser el rey león y tú lo vas a ver. Hakuna Matata, vive y deja vivir. Hakuna Matata, oh, Hakuna Matata. Sí, yo aquí aprendí. Hakuna Matata. Otra vez. Ay. Estas son algunas canciones de la banda sonora de nuestra vida. El Rey León llega a todos los cines el próximo 18 de julio. Y nosotros, la Gaveta de Mil Cosas, como no puede ser de otra manera, está aquí para vivir este gran preestreno. Buenas noches. Oye, Elena, ¿tú cuando ves la imagen de Simba, qué te viene a la mente? Pues la infancia. Es que yo he crecido con el Rey León. De hecho, mi hermano es un poco mayor que yo y le ha encantado siempre la película y bueno, pues gracias a él yo he sido muy fan de esta película también. ¿Tú con qué personaje te identificarías del Rey León? Si tuvieras que identificarte con alguno. Pues va a parecer a lo mejor un tópico, pero con Simba. Sí, porque es como que... Bueno, pues se rebelaba contra todo lo que le vino encima, ¿no? Esa familia que en principio él creía que lo repudiaban, pero que al final no, él era el rey y tenía que luchar para conseguir su lugar, ¿no? Entonces creo que esa cosa de luchar y de fortaleza puede ser que me identifique un poco, sí. Oye, Elena, ¿y te has encontrado alguna vez en la vida con algún Scar? Igual no tanto, pero bueno, sí, es verdad. Otro, ¿no? ¿Algún cara dura? Alguno puede haber, sí, al final como en todo, ¿no? Siempre en la vida hay buenos, malos, no tan buenos y no tan malos. Entonces, sí, alguno ha habido. ¿Nos cantarías un trocito de Hakuna Matata o algún trozo? ¡Qué cara! O algún... ¿Cómo sería Hakuna Matata? A ver, ¿cómo lo cantamos? Hakuna Matata, vive y deja vivir. Gracias. Hakuna Matata, oh, Hakuna Matata. Estoy deseando entrar ya a ver la película. Cuando ves esa imagen de Simba, ¿qué te viene a la mente? Bueno, a mí es que como me flipa lo étnico, me flipa la naturaleza, me flipan los animales, me flipa la música, me flipa Disney, me flipan los valores, las historias de Disney. Y cuando veo a Simba, pues veo amor, veo también una lucha, un tener que aceptar la vida como viene. Ese momento en el que pierde a su padre, o sea, como la vida misma está reflejada en una película de animales maravillosa. Y luego hay dos personajes que me encantan, que son Timón y Pumba, que me vuelven loca, que son súper graciosos. Y estoy deseando ver cómo son en animal. Yo recuerdo que en Operación Triunfo hicisteis un disco de Disney. Yo no sé si a ti te tocó cantar alguna canción del Rey León. Justo cantar la del ciclo de la vida, la que estaba sonando ahora, y me trae muy buenos recuerdos. ¿Nos cantarías un trocito? Sí, hombre, a ver, dice... bueno, en un ciclo sin ti, que lo envuelve todo, y aunque estemos solos, debemos buscar y así encontrar nuestro gran legado en el ciclo sin fin. En el ciclo sin fin que nos mueve. Rosa, ¿tú te has encontrado alguna vez con algún Scar en tu vida? Uy, hay Scar era el malo, ¿eh? Sí, hay muchos Scar y muchos caraduras en la vida. Pero bueno, también son parte de la vida, del crecimiento personal.
Por eso digo que Disney siempre está llena de valores y está realmente en esta película justo estás viendo cómo es la vida misma, ¿no? Las conquistas, las pérdidas, que a veces hay que, para llegar a esas conquistas, hay cosas que también pierdes, que son muy importantes en tu vida. Pero aún así, siempre se sigue luchando, y se sigue creciendo, y se hace mayor, y se enamora, y se repite la historia. Y esa es la vida. Esa es la vida. Rosa, oye, cambiando un poco de tema, se ha comentado últimamente mucho que participarías en un reality. ¿Eso es cierto? ¿Eso cuál? ¿No es cierto? ¿En cuál? Bueno, desmentiste tú misma que ibas a participar en Supervivientes, que habías tenido una oferta, ¿no? ¿Y tú irías a Gran Hermano VIP, Rosa? Yo, mientras que tenga un proyecto súper chulo de trabajo a nivel musical, iría a cualquier sitio. Siempre siempre que tenga algo que aportar, que yo crea que tengo algo que aportar y que a mí me sume a mi vida y a mi profesión, estupendo. Todo lo que sea sumar. Salgo de un reality. O sea, a mí los reality me encantan. Son los que hacen la tele y los que tenemos en España son maravillosos. Y Gran Hermano VIP es maravilloso, igual que Supervivientes. Bueno, OT era un poquito reality. Hombre, OT era un reality musical, un talent show, un reality, sí. Si es que le podemos llamar reality a cualquier cosa. Esto mismo, un reality. La realidad, mismo, esto es la realidad. Pues me viene a la mente una película preciosa y además un musical también estupendo, que lo he visto ya no sé cuántas veces, con los niños, yo sola, con amigos, y yo creo que es que no te importa volverlo a ver una vez más, ¿no? O las que lleguen. Si tú te tuvieras que identificar con algún personaje de Rey León, Lara, ¿con cuál te identificarías? Pues yo creo que era Pumba, ¿no? El que era un poco torpe y metía la pata, porque... Ahora ya con la edad no meto tanto la pata, pero soy muy torpe, no tengo equilibrio, no veo, me voy tropezando, la lío, tiro todo. Y encima la sorda de un oído como esto, imagínate. Lara, tu padre era uno de los grandes del cine, José Luis Dibildos. Sí. ¿Cómo vivisteis hace poquito la muerte de Chicho Ibáñez Serrador? Pues con mucha penita, yo no trabajé con él y tampoco, mi madre creo que tampoco. Y tampoco tuvieron una grandísima amistad, pero sí que se conocían y no puedes evitar, ¿no? Son grandes del cine y se van y te hace recordar pues, la muerte del mío, de mi padre. Lara, ¿tú crees que estamos perdiendo a la generación esa de los grandes que hacían cine bueno, cine de verdad, cine auténtico? Pues sí, claro, porque el tiempo pasa y se nos van yendo, pero bueno, yo confío en el talento que tenemos. ¿Crees en las nuevas generaciones? Por supuesto que sí, muchísimo, tanto directores como guionistas y actores, así que yo creo que nos queda mucho por hacer. Oye, Lara, una pregunta, a ver, yo lo que no entiendo es, con la familia de cineastas que vienes, ¿cómo has salido tan teatrera tú? ¿Has visto? Pues yo creo que fue el hueco que me dejaron, ¿no? Dije, ni la tele ni el cine, me voy al teatro que... Bueno, me lo han puesto muy difícil. Aquí por lo menos no hay comparaciones. ¿Y ahora estás con teatro? Sí, gracias a Dios, ahora mismo no, porque sorda de estoy, como te digo, no me estoy ni oyendo ahora, imagínate actuar. Un tapón que me ha dado una piscina. Pero ahora tengo un descansito y en agosto ya empezamos a tope con La telaraña de Agatha Christie y a actuar, actuar, actuar y a recorrernos toda España. Disfruta de esta noche, Lara. Gracias. Si miramos a la pantalla y vemos Simba, ¿para ti qué representa? Es que lo venía... Claro, hoy ha sido el día de hablar de Simba constantemente. Para mí ha significado mucho, por muchos motivos. Por mi rollo afrodescendiente, el hecho de que una película tenga ese olor a África, es algo que siempre me gustó desde pequeñito. Y luego porque el recorrido de Simba es un poco el recorrido que yo quería tener cuando era pequeño. Y que ahora que ya no soy pequeño, a lo mejor es muy parecido al que sí terminé recorriendo. ¿Y por qué lo encuentras tan similar? Bueno, pues porque al principio yo creo que eso es algo muy común y por eso funciona Rey León, porque al principio todos estamos llenos de dudas, tenemos una idea muy simplista de la vida, intentamos que todo sea fácil y sencillo, hasta que de repente la vida nos va enseñando, que es lo que le ocurre al protagonista, que no es tan complicado, o sea, que no es tan fácil, que es mucho más complicado, que hay que responsabilidades y al final terminas creciendo quieras o no quieras. Oye, Chojín, ¿tú te has encontrado alguna vez en tu vida con algún Scar? Sí, claro, claro. Es más, es posible, y esto es una cosa que probablemente no te lo diga nadie, que yo haya sido algún Scar para alguien en algún momento. Porque al final, los malos de las pelis
no son seres que no existen, son personas y todos podemos llegar a ser el malo en un momento determinado. Qué bonito, qué buena reflexión. Chojin, oye, ¿habría alguna forma de hacer a modo de rap el Hakuna Matata? ¿Cómo sería? Sí, se podría, pero para eso me tendrías que dar un papel y un boli y un tiempo para pensarlo. Arcano está por aquí, él te lo podría hacer improvisando, pero yo no. Muchísimas gracias, Chojin, que disfrutes y un placer. Gracias, chao. La vida no es justa, ¿verdad, amiguito? Mientras unos nacen para darse festines, otros pasan su vida en la oscuridad. Hola, corazón África, ¿cómo estás? Muy bien, súper contenta. Qué bonito, ¿qué representa para ti el Rey León? ¿Qué significa para ti África? Bueno, para mí significa absolutamente toda mi infancia, llorar como una magdalena, porque yo soy muy sentimental y lloro así, con nada. Y bueno, es que no sé, me encanta, mira esa carita. ¿Qué hago con Simba, esta cosa tan pequeña? O sea, no, es que no puedo. Estoy emocionada por ver esto. ¿Con qué personaje tú te identificas, Rey León? Hombre, a mí me gusta... A ver, me gustan todos, pero Simba es mi cosa favorita, la verdad. Qué cosita. Es muy pequeño y me da como mucha ternura, entonces por eso. África, ¿tú crees que la selva en la que vive Simba se parece un poco a la que vivimos nosotros? Hombre, es un poco una locura, hay gente muy distinta y es todo un follón, o sea que probablemente sí. ¿Alguna vez has tenido que cantar en público alguna canción de Rey León o te gustaría? No, la verdad es que nunca, ni nada de Disney, y ahora que lo estoy pensando. Yo evidentemente con mis amigos y la gente que es fan de Disney, evidentemente nos encantan todas las canciones, pero no, nunca se ha dado esa oportunidad, pero yo estaría encantada, claro. ¿Nos cantarías un trocito de Hakuna Matata? Vale. Oye, está sonando aquí todo el background. ¿Cómo sería? Hakuna Matata, vive y sé feliz. J. Linares, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos de superestreno El Rey León. ¿Qué significa para ti El Rey León? Pues para mí es la película por la que me dedico al cine. O sea, qué bonito. Muchísimas ganas de verla. ¿Qué titular? Es la película, la vi con 12 añitos en el 94 y fue una revolución en mi vida y mi perro se llama Pumba. Y fue la peli que me hizo querer dedicarme al cine. Salí del cine cambiado de cómo entré y siempre los que hacemos películas siempre tenemos como esa película que fue la que nos zarandeó y nos dijo, oye, esto es lo tuyo. Y en mi caso siempre digo que fue El Rey León. Qué bonito. Jota, ¿tú crees que la selva en la que vive Simba se parece mucho a la nuestra? Yo creo que es mejor. Yo creo que es mejor que la nuestra. O por lo menos yo preferiría estar allí. ¿Te has encontrado con algún Mufasa en la vida? Mi madre. Sí, de hecho, cuando salimos de ver la película, fue la primera vez que hablamos de la muerte. Por todo lo que ocurre en la película y tal, y es muy emocionante verla hoy porque ya no está, entonces me acuerdo... Hoy venía con un amigo, con mi amigo Frank, y venía hablando mucho de que me acuerdo mucho de ella. Hoy. ¿Con qué personaje te identificas tú del Rey León? Pues a mí me gusta mucho Pumba, pero porque es muy ordinario como yo. Entonces le puse a mi perro Pumba porque es un personaje que me gusta mucho y creo que es como un poco el Timón y Pumba son como el corazón de la historia, son la parte divertida, la parte entrañable, la parte emotiva, me gusta mucho. Jota, y al margen de El Rey León, ¿en qué proyectos estás? ¿Estás preparando ahora cine? ¿Estás haciendo algún proyecto? Sí, la verdad que me están llegando muchas cositas por A Quién Te Llevaré en la Desierta, estoy muy contento. Siempre quiero decir esto, tengo un proyecto del que no puedo hablar porque no me dejan, pero que me ha ilusionado muchísimo, tengo muchísima ilusión. Y estamos terminando ya de escribir la tercera película, que si todo va bien, lo daremos el año que viene. O sea que la verdad que estoy entretenido, estoy pasando un verano entretenido. Pues te aseguro que en esa película, en ese estreno, estará La Gaveta de Mil Cosas. Vale, muchas gracias. Mendigando migajas. Todo cuanto ves se mantiene en un delicado equilibrio. Mientras otros buscan lo que pueden quitar, un verdadero rey busca lo que puede dar. Vicky Larraz, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy aquí, si te digo que mires a Simba, ¿qué te viene a la mente, Vicky? Que me siento como una niña, de verdad. Ese cachorro, esa mirada, esa historia tan alucinante que además podemos traspasar a hoy en día. O sea, están todos los arquetipos, ¿no? El Scar, Mufasa, o sea, todos.
y es una historia apasionante, que no te cansas de verla. Y además, no he querido ningún spoiler, no he querido que nadie me cuente nada de esta versión, porque he querido venir a verla totalmente fresca. O sea, yo recuerdo que fue la primera película que vi en el cine. ¿Tú cómo recuerdas? ¿Cuándo fue la primera vez que viste El Rey León? La vi hace muchísimos años. Pero, vamos a ver, las películas de Disney son películas duras, ¿eh? O sea, de muertes, de agresión, o sea, todo el mundo dice Disney, cuidado, que Disney tiene por detrás ahí, entre líneas, una historia muy oscura, y esta tiene una historia muy oscura, la manipulación del tío, o sea, el aprovecharse de, ¿sabes?, de la muerte del padre, todo este tipo de cosas. Entonces, es una peliculita que te deja tocadito, o sea, entre medios está el Mufasa y todas las canciones, y bueno, la banda sonora, que es alucinante, pero es una película fuerte, intensa. Y si yo te pregunto, Vicky, si alguna vez, en algún momento de tu vida, te has encontrado con algún Scar en tu vida. Uy, con muchos Scar en mi vida. Vamos a ver, las redes sociales están llenas de Scar. Podemos hablar de otras cosas, pero están llenas, llenas de Scar. Pero bueno, yo creo que lo que hay que saber es esquivar los Scars, porque a ver los hilos, y bueno, y ser un poco más Simba en todo esto. Vicky, ¿alguna vez te ha tocado cantar en algún escenario o te gustaría cantar algún tema del Rey León, de la banda sonora? Por supuestísimo, la banda sonora del Rey León es espectacular, como la mayor parte de las bandas sonoras de Disney. O sea, por eso después están los musicales, imagínate el musical del el Rey León, lo que es, no digo lo que ha sido, lo que es, que ahí sigue además arrasando, porque son musicales y unas canciones que no tienen tiempo, y por supuestísimo me encantaría. ¿Cómo sonaría de la voz de Vicky Hakuna Matata, un trocito? Ay, es que la Hakuna Matata no... O la que te sepas del Rey León. Bueno, can you feel the love tonight? Qué bonito. Oye, Vicky, nos sugieren desde la dirección de Gaveta de Mil Cosas, ¿vale? Nos dicen que por favor recuperes el tema tuyo, Siete Noches Sin Ti. Siete Noches Sin Ti. Bueno, pues me la apunto. Siete Noches Sin Ti es uno de los grandes temas de mi carrera en solitario, y de hecho con All Star estamos recuperando no solamente los temas en solitario, sino todas las nuevas canciones de All Star, y por supuesto, eso puede ser una gran posibilidad. Consta que estáis teniendo un éxito increíble este verano, que tenéis numerosas fechas cerradas, Vicky, y eso es de agradecer, ¿no? No, sí, la verdad, el público está ahí a pie de cañón con nosotros, cantando todas las canciones de principio a fin, y da gusto conectar otra vez con ellos. Vicky Larraz, muchas gracias. Gracias a vosotros. Me gustaría decirte que me significa mi infancia, pero la verdad es que no, me pilló un poco ya mayor. El Rey León es una película que me gustó mucho, me parece muy entretenida, muy divertida, muy bien hecha, un musical estupendo, y vengo aquí a disfrutarlo, la verdad. ¿Con qué personaje te identificarías tú si tuvieras que identificarte con algún personaje? Yo seguramente con Scar. Sí. No lo sé, igual con... No sé, sí, que Scar está guay, el malo de la película está bien. ¿Te has encontrado alguna vez con una persona no grata? Pues muchísima, todos los días, esta mañana, por ejemplo, sin más lejos. Bueno, Alex, nos mandas un saludo a la Gaveta de Mil Cosas, y tenemos que decir... ¿A la qué? La Gaveta de Mil Cosas, que no nos sigues en Instagram y te llevamos siguiendo un montón de veces, que nos sigas, que vean nuestro contenido, cómo apoyamos al cine, a la cultura, al teatro. La Gaveta de Mil Cosas, ¿eh? Discúlpame, que yo no lo puedo ver todo. Ahora escríbemelo otra vez y ahora os sigo, te lo prometo. Me comprometo a seguiros. Un saludo a la Gaveta de Mil Cosas. Mil cosas lo que yo tengo en la cabeza ahora mismo, por eso no puedo, pero os mando muchos besos. Disfruta, muchas gracias, Alex. Gracias a ti. Gaveteros y gaveteras, hasta aquí el preestreno de la película del Rey León. Recordad, Timón, Pumba, Nala y Simba os esperan a partir de este próximo 18 de julio en los mejores cines. Mil gracias por estar ahí, un besazo, chao.